¡Holiwis a todos y bienvenidos a la... Bueno, la parte 8 de Pokémon Oroxar Gold Nuzlocke, y casi vuelvo a decir Random Locke. En la parte anterior, bueno... Se nos quedaron muchas bajas en el capítulo 6 y en el 7 intentamos... Intentamos igualar las fuerzas, pero no fue posible. Y me puse a grabar directamente porque miren cómo están los bebés que cogimos en la parte, que cogí en la parte. Y no me dio mucho tiempo a farmear a Epic. Está a nivel 6 y eso es bueno. Esperen un momento. Listo. Ahora correr como si no hubiera mañana. ¡Mierda! ¿No te había visto antes? ¿Te crees muy fuerte? ¡No! Ya volvemos con el lag. ¡Ay, mi madre, tío! ¿Cómo que falló? Ahora sí. Joder. Joder. ¿Cómo que...? Vamos a ver. Joder. Tiene ataque para rato a Lutaen, ¿eh? Tío, no tengo pociones. Vamos a ver así. Vamos lento. No voy a decir nada. ¿Por qué se la ve hasta los combates, tío? Joder. Vamos un poquito más. Dios. Ay, Dios mío. Ay, coño.
Este es un buen sitio para pescar. Cuando ves a toda esa gente pescando, te dan ganas de hacer lo mismo, ¿no? ¿Quieres una de mis cañas? ¡Hombre, eso! ¡Te has tenido caña vieja! ¡Yuhu! Para pescar, primero debes colocarte mirando hacia el agua y luego usar la caña. Concéntrate y no apartes la mirada de la superficie. Cuando veas el símbolo exclamación, sabrás que ha picado algún Pokémon. Entonces pulsa rápidamente el botón A para tirar de la caña. Le cogerás el tranquillo en cuanto lo pruebes. Usa la caña en ríos, en el mar o en cualquier otro lugar donde haya agua. Menos en los charcos, ahí no funciona. Sí, en los charcos que son como... La. No te jode, voy a pelear yo contra más entrenadores, una mi... No. Tengo miedo de la cueva, ¿eh? Tengo miedo. ¡Pero Pokémon de la cueva! ¡Ay, Dios! ¿Qué me sale? No cuenta. Este no cuenta. Los repetidos. Voy a escapar. Hay un objeto por amigo. Prefiero llegar a Salea sin ninguna baja y con los bebés nacidos. ¡Ah, mierda! Sí. ¡Qué perra soy! Mira. Venga, estoy yendo bien sin entrenador. Aquí solo hay puto Geodude, ¿o qué? Que yo contra Geodude no peleo porque no tengo Pokémones con ventaja. Oye, Epic, ¿estás nervioso? ¿Ah? Se ha chocado. Coño, es verdad, voy a usar la caña. Pero espera. Voy a intentar pescar para que no me salgan fijos yo. ¡Hostias! Hoy no pica. Ah, mejor. No pican. Despertar. Vale, voy a seguir pescando. Que no pesques, coño. Algo más que yo diga. Tienes que haber algo más que yo, supongo. Vale. Me vale, a mí me vale. Dios, mi mano. Ay, Dios, otro fortaleza, no. ¿Se creen esto? ¿Sí? Démelo. Sí.
¡Plin, plin, plin! ¿Sí? ¡Sí! Ya está. No, espera, vamos a ponerlo. Cueva Unión. Joder, 8 metros. Vamos a ponerle el mote que me lo acaba de decir aquí la Romy, la supervisora. Y le vamos a poner. Le voy a poner Silvestre. Suena más guay. Suena muy guay. Joder, cuando me van a hacer los malditos bebés. What the fuck? Joder, llueve. Aquí llueve. ¡Chuo! Me saca una cabeza. Parece que Silvestre no está muy contento. Bueno, lo acabo de capturar. Normal. Ah, es verdad, voy a sacar a Utael. Bastantes. La verdad que también se puede capturar. A ver dónde estoy. Ruta 33. Vale, ¿cuántos pokeballs me quedan? 8 más una sanabol. Cualquier cosa con tal de que no me vea el tío ese. Porque quiero llegar a Zalea con vida, si es posible. Y el primer... ¡Perfecto! Ya tenemos volador. Me hacía buena falta un volador, no me hace ilusión Spearow, pero qué coño. Aunque ahora que lo pienso, contra Anton me puede servir bastante en volador. Ya me pillaron. Lo primero es atrapar. No tiene gracia. Es más pesado que un grano en el culo. Déjate atrapar. ¿Tú te vas a atacar roca? Voy a cambiar. Aquí estábamos metidos media hora. A tomar por culo, voy a atraparlo. Venga, déjate. ¿Sí? Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Espiro atrapado! Ruta 33. Pajarito. Spearow, ¿cómo se escribía? Con B. Ver. ¿Cómo se escribe? Ah, sí. Me da igual cómo se escriba. Berbereno. Berbereno y berbereno será. Berbereno. Si cualquiera de estos se me puede morir, o si posiblemente a Silvestre lo vaya a poner en el PC. Pero bueno, espía. Espiro. No.
Este va a ser clave contra Antón. Siete partes después, el único superviviente. No, en serio. También puede ser. Oye, ¿tú estás bien? Mira fijamente hacia abajo, está un poquito ahí. ¡Va a ser epiquísimo! ¡Hostias! ¡Hostia! 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 ¡Oh, Dios! ¿Pero tú quién eres? ¿Es que no sabes quiénes somos? ¡Ay, Dios mío! ¡Era una tía! ¡No! ¡El pelo rosa! ¡Marita! ¡Tía! ¡Hey! ¡Tía! Tienes el honor de cruzarte con el Team Rocket. ¿Qué? ¿Que si no nos habíamos disuelto? No nos vengas con cuentos, disueltos nosotros. Bueno, vale, el Team Rocket se disolvió, pero hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos del gran Giovanni. Bah, ya. Pero tú no pintas nada en nuestros planes, así que desaparece. Lo primero es curar. Oh, no, 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 no. Adiós. Cúramelo, por favor. Tío, no me hacen los bebés. ¿Los bebés? ¡Gilipollas! No saben ni hablar. No saben ni hablar. Te combate para el próximo Pokémon. Chrome, de Google Chrome. La polla. Aquí en el macho, se está repantingando. Por ahora voy a tener todos los Pokémon que tengo en el equipo, porque, bueno, toda ayuda es poca. ¡Oh! No, no es nada. Es que entrar aquí, ahí es muy peligroso. Por eso estoy de guardia. A que soy un buen samaritano. Si quieres saber qué es... ¡Cojones! Si lo que dices es verdad, dime qué significa samaritano. Dime qué significa. ¡Mientes! Te voy a llevar a juzgado. Bromas aparte. ¿Este de quién es? ¡Oh, tío! Los perfectos se encargan de conseguir material para el carbón. Por aquí no es. ¡En serio! ¿Sabes dónde tengo...? ¿Sabes algo sobre las colas Slowpoke? Dicen que son muy sabrosas. ¿Te interesa saberlo? No. La casa del César. ¡Toma, cojones! Es aquí. Y por Dios, que Manafi me nazca ya y el puto huevo. ¡Ay, mira, una niña! ¡Hola, niña! Los Slowpoke ya no están. Se los ha llevado la gente mala. ¡Sí! ¡Les corta la colita! Y en plan, gore. ¡Hola! Es que, tío, es muy gore. Ay, no, la radio. La radio está encendida. Ponen la hora Pokémon del profesor Oak. ¡Jo! ¡Jo! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hola! Tatiana, ¿dices? ¿Vienes a que te fabrique Pokéballs? Bueno, es que... Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Bueno, sí. Si no, no importa. Yo te contaré quiénes son. Oye, es que... Se trata de una malvada banda que usa Pokémon para el trabajo sucio. Pues como todas, se supone que se disolvieron hace 3 años. Pero están en el pozo cortando colas de Slowpoke para venderlas. Cabrones. Así que voy a ir a darles una lección. Resistís de Slowpoke, el César os ayudará. Porque dije el César. ¿El César? ¡Es que me suena muy gracioso! ¡Ni idea!
Estos dos se pueden quedar dormidos todo el puto rato. No quieren salir porque es de noche, ¿verdad? ¿Y esta? Cabrones. Pues yo voy a caminar un poco por el pueblo. La, 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 la. ¿Y este qué dice? Ataca por Pueblo Zale y llegarás al encinar. Pero estos arbolitos... ¡Eh! Te impiden pasar. Eso, te impiden pasar. Los Pokémon del carbonero pueden cortar árboles de tronco fino. ¡Anda, una tía! ¡Hola! ¿Fuiste a ver a César para que te fabricara algunas Pokéballs? Muchas personas lo hacen. Un momento, si César fabrica Pokéballs en Yoto y hay una central de Pokéballs en Kalos... ¡Ah, my God! No sé... Pues Slowpoke, también conocido como Pozo Lluvia. Los nativos creen que el bostezo de Slowpoke invoca la lluvia. Hace 400 años, un bostezo de Slowpoke acabó con una sequía. O un Kyogre primigenio que se pasó por ahí. O un Kyogre que se pasó por ahí. Así de casualidad. Sí, hasta con un helicóptero que lo ató. ¿Tú cómo estás? Berbere no hace todo lo posible para seguirte a tu ritmo, qué lindo. Hasta que no nazcan los bebés, yo no... ¡Es que tengo miedo! Porque los tengo a niveles malos. No lo sé. Voy a farmear un poco. Joder, en esta ruta si llueve y en Pueblo Azalea no llueve. Joder, que no falta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Vamos a ver. Yo hasta que no nazca no voy a esto. ¿Qué me decía este? ¿Sabes algo sobre las colas Slowpoke? Dígete que son muy sabrosas, ¿te interesa saberlo? Ah, vale. Decía eso. A ver. Que los Pokémon que tengo están a niveles malos. Voy a dar un poco. Líder del gimnasio Pokémon de Pueblo Celea, Antón. Sábelo todo de los Pokémon bicho. Bugs. Es que... Ay, Dios, mis memes son malos. Suficientes memes por hoy. Que tenía un meme con la cara de... con Antonito. Ahí con la cara de Bups. Y después con una cara de un mi signo. Es que el nombre en inglés me lo pone a huevo para hacerle memes, tío. Ay, Dios. Joder, pero ¿cuándo van a eclosionar estos dos? Tía, ven a farmear, coño. No, tío, que voy a tardar más. ¿Qué has dicho? Voy a usar algo más, aparte de esto. No, no más. Joder, creí que iban a hacer ahora. ¡Ay, es macho! ¡Chrome será! ¡Chrome será!
¡Qué cojón! Hola, Tatiana, ya me he enterado. El huevo ha eclosionado, ¿no? Bien hecho, Tatiana. Fue completamente acertada mi decisión de dejarte el huevo. Y eclosionó a las 8 de la noche. Joder. Tienes que enseñarme qué Pokémon es. Pi. Cuando pueda usar el vuelo te lo enseño. No me voy a patear dos rutas. No me voy a patear dos ciudades para enseñarte un Pokémon. No me das la gana. Es verdad, tengo que ver cómo está Chrome. ¡Soy el rey! Vuelo ocasionado. Impetuoso. Impetuoso. Cinco, 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 seis, cinco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Paranormal? Quita un montón. Dios, que nazca ya, cojones, que me... ¡Que Dios! ¡Ah, qué susto! ¿Qué son dos rutas, tío? ¡Que no quiero! ¿Y si lo tienes que hacer? A ver si me nace este, porque Dios. Nace ya. ¡Oh, qué coqui! ¡Hola, Chrome! Está buscando algo con insistencia. Está liqueando el... ¡Qué humo! ¡Qué humo! ¡Oh, Dios! ¡Este este ya fuma! ¡Ah! No, espera. ¿Qué nombre le pongo? ¡Perfecto! ¡Es epiquísimo! Aquí buscando nombres.
Hanon se va a llamar. No tiene ningún sentido. Hanon. Como la de Mermaid Melody. Hanon. ¡Casi tan lindo! ¡Ah! Ah, todo 7. ¿Y este que tiene? Ah, afable. Fuerte, creo que. ¡Ay, qué coqui, coqui! ¡Cojones! ¡Qué mono! ¡Esta, mira lo que casito! Hanon mira fijamente hacia abajo. Está un poco emo. Y bueno, ahora que ya nacieron tengo que farmear un poco y lo siento. En la próxima parte iremos al pozo Slowpoke. Ah, espera, ¿lo dije bien? Por un momento pensé que iba a decir Pozo Bellsprout. ¿Qué? What the fuck is that? Bueno, en fin, espero que os haya gustado esta parte. Bueno, o entretenido, o no sé. Si es así, darle a like, suscribirse y todo lo demás. Que os podéis suscribir tanto a este canal como a mi canal principal, como a darle like a mi Facebook Tititati Alfa y suscribiros al canal de la supervisora, los cuales dejaré en la descripción. Es que Dios, qué puta monada, tío. ¡Feli! Está olisqueando él. ¡Ay, Dios! ¡Te dame en fuma! No me fa... ¡Ah! ¡Está lleno de energía! ¡Qué mono! ¡Ultra happy! Bueno, bromas aparte. ¡Vamos a esto! Espero que os haya gustado, ya lo dije. Y en la próxima parte iremos al pozo Slowpoke. Que creo que haya estado uno de los ejecutivos del Team Rocket, porque ya me lo veo venir. Y creo que ya sé quién es. ¡Ah, Dios! ¡Dios! En fin, ¡hasta la próxima!